con los ejercicios básicos de obediencia, es aquellos ejercicios donde yo voy tomando el control del perro y donde voy jerarquizando a cada uno de los perros que yo adiestro. Es una forma de tener el control del perro, que empieza a obedecer con lo mínimo básico, para después sí comenzar un adiestramiento mayor. Es lo que se dice, que el perro empiece a aprender, digamos, que aprenda a aprender, sería la frase. O sea, el perro va empezando a relacionarse con nosotros, a conocer el refuerzo positivo y a conocernos a nosotros en cuanto a la jerarquía con respecto a ellos. Lo fundamental es la repetición del ejercicio y sobre todo la paciencia que un adiestrador debe tener para que no quiera enseñar al perro todo en una hora. Son tareas que se realizan con el perro con paciencia y con repetición.